¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a mi canal, no al canal de... Al que la maldición de la vaca. Ya cayeron de la maldición. Ni modo. Nosotros que nos queríamos librar de piña alpaca y nunca nos libramos de piña. ¡Cayeron de la maldición! Para desatar. Todos quietos, no se muevan. No se muevan. Si se mueven, la maldición será 5 veces peor. ¿Qué? ¿Estás retándome? Para quitar la maldición de la alpaca, tienen que dejar su like. ¿Y cómo dejamos el like si estamos paralizados? Para dejar el like, se pueden desparalizar. Y irse a suscribir al canal de Regina MH. Ajá. Sí. ¡Sospechoso! Sí. Muchachos, antes de empezar a decir cualquier tarugada, vámonos a la sección que a ti te gusta. A mí me gusta. A la ñalpaca. Maldicienta también le gusta. Saluditos. Terrorífico. Saluditos para Lorena del Río Ochoa. Dice, Lupis, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Me mandas un saludo. Saluditos a Regina, a todos los peluches de Regina y al papá de Saúl y Bárbara. Ay, me picó algo. Y a ti especialmente, Lupis, es la más buscada del planeta. Y la ñalpa acá no. Saluditos para Dana Sofía Jurado. Hola, me llamo Dana y quiero que me mandes un saludo. Bueno, un saludo y para ti, para Regina y tu hijo. Yo, la pequeña, veía sus videos y me encantaron. Por eso estoy aquí a ver tus videos, porque eres mi favorita. Saludos a Dios. Gracias por verme. Saluditos para Deilani Castañeda. ¿Me puedes mandar un saludo, por favor? Yo y mi hermana no te podía mandar mensaje porque no podía mandarte mensaje. Bueno, pero ya pudiste. Qué bonita. Saluditos para Guadalupe Gasca Sánchez. Guadalupe, el mejor nombre del mundo. El 105.3. Hola, Lupis. Mi sobrina apenas tiene 2 años y le encanta verte. ¿Qué? Quiero que nos mandes un saludito a mí y a mi sobrina. A nuestros nombres son Janine y Allison. Saludos a la Regina, a Saúl y al papá de Saúl. Y saluditos a ti. Este es como mis 100 intentos de que me mandes un saludito. Te quiero mucho. Pues ahí está tu saludito. Y por último, saluditos para Adriana Blancarte. Hola, me saluda, soy tu fan. Por favor, veo todos tus videos y soy nueva en el canal, pero me encantaron tus videos. Pues ahí está un saludito mío y del año alpaca. Y bueno, muchachos, les voy a decir de qué se trata este pequeño pero espeluznante video. Muchachos, pues miren, ahorita en la sección de descargando aplicaciones malditas, voy a poner secciones. Descargando aplicaciones malditas, llamando a números malditos, comiendo dulces malditos, 24 horas con los muñecos malditos. Jugamos a las escondidas con Alexa maldita. No, hombre, puras cosas así. Y esa es la sección de descargamos aplicaciones aterradoras, terroríficas, espeluznantes, Osunas. Pues suscríbete a este canal. Suscríbete porque tienes muchos beneficios. Te voy a decir qué beneficios tienes. Que yo te mande un saludo. Chido. No, que yo no. Que la ñalpaca te mande un saludo. Sí, como si estas cosas pasaran. Muchachos, suscríbanse, dejen su like. Es muy importante que dejen el like en el video, por favor. Se los pido, se los suplico. Si a ti te gustó el video, no te cuesta nada, nomás hacer tu dedito pequeñito y hermoso que tienes así y dejas tu like y ya, con eso me doy por bien servida. Yo quiero que tú me digas, yo te agradezco a ti por ver este video, pero también yo quiero que sabes si a ti te gustó el video y me dejes el like. Y también que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque a veces dices, ay, quién sabe si subiría Lupis video, pero cuando tienes activadas las notificaciones dicen, hey, Lupis Gamer, acaba de subir video, entonces tú ya vas a ver ese video que es completamente gratis. Muchachos, voy a descargar la aplicación, voy a ver qué aplicación es más terrorífica, más aterradora, entre Talking Tom y Talking Ben. Yo casi nunca he jugado Talking Ben. No me gusta Talking Ben. Es el mono que lo mataba y se convertía rojo y quién sabe. No, ese es Talking Ben. Talking Ben es el perro. Por eso. No, nada que ver, Regina. Regina está... Entonces, ¿de quién hablas? Estás alucinando, mija. ¿De quién hablas entonces? ¿De quién hablas tú? ¿Quién eres tú?
Muchachos, miren, les voy a enseñar porque Regina no sabe, de verdad. ¿Cuál? Muchachos, primero vamos a descargar a Talking Tom. Talking Tom es el gatito que parece hermano de Talking Angela. El gatito que le gusta el mago con todos los malos a la bella Kiara. Vamos a ver qué tiene. Tiene 4.4 en calificaciones. ¡Oh! Está muy cute, tiene 4.4. No veo aquí donde diga cuántas descargas tiene, pero tiene millones de descargas. Le dice, me gusta el juego y eso... ¡Estoy agarrando señal, carnal! Pero la razón de por qué le doy 2 estrellas es porque al iniciar el juego ya te dan casi 100 monedas y te desbloquean todas las islas. Además, los muebles cuestan casi 20 monedas, lo cual pierde mucho lo divertido. ¿Cómo jugar hasta poder desbloquear una nueva isla, obtener los muebles? Bueno, muchachos, este no tiene ninguna reseña mala. Ninguna reseña mala, todas las reseñas son positivas y son muy bonitas. Y entonces pues vamos a probarlo si es cierto que es tan buena aplicación. Ah, me está pidiendo cuándo nací. Bueno, eso es lógico, ¿verdad? Lógico que te pidan. Cuando naciste le vamos a poner en el 2015. ¿O tienes? Tengo 7. 8. 9. Sale Talking Tom. ¡Ay, pequeño! ¡Qué bonito! Oh, vamos a verle los ojos. A ver. Oh, voy a tomarle captura al ojo. Ahí está. A ver, vamos a ver el ojo de Talking Tom. Se me hace raro y espeluznante. A ver. Este ojo es medio espeluznante, ¿eh? Tiene 2 cosas blancas. ¡No puede ser, Regina! ¿Qué? ¡No hay nada! Se cancela todo. ¡Mira, Regina! ¿Quién sale? ¿Quién? ¡Está! ¡Ay! Regina, ¿no lo viste? No, era la bolita, ¿no? Es una bola de pelo, Regina, comestible. ¡Ay, ya te andas cagando! A ver, dice que lo acueste. ¡Oh, Talking Tom! ¡Ven para acá! Ya se fue. ¡Se fue! Aquí, ándale ahí. ¿Eh? Y luego, le apago. ¡Toquis que te hagan, Talking Tom! ¡Toquis que te hagan! ¡Oh, Regina! ¿Qué? ¡La bola de pelitos! ¡Ay! ¡Es un hámster! ¡Es un hámster! ¡Es un hámster! ¡Qué bonito! ¡Ay! Aquí el Talking Tom se quiere probar trajes de baño. Vamos a seleccionar. Ya lo seleccionamos. Ahora va a traer un traje de baño. Dice, no puedo escucharte, necesito acceso a tu micrófono para hablarte. Aceptar. ¿Eh? Y así de la nada. Ajá. Permitir que mi Talking Tom grabe 2 audios. Ah, Talking Tom 2 grabe audio. Solo esta vez. ¡Hola! Hola. Hola. Oye, ¿de quién es ese? ¿De quién es ese retrato? ¿De quién es ese retrato? Oye, ¿me prestas a tu hámster? Oye, ¿me prestas a tu hámster? ¡Ay, es que me encanta! Me encanta tu hámster. Me encanta tu hámster. Alguien está allá atrás y está moviendo la cama. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay! Tom. ¡Qué miedo! ¡Oye! ¡Oye! ¿Tú no eres terrorífico? ¿Tú no eres terrorífico? La mascotilla, ¿cómo se ríe? Tom. Quiero que digas. Quiero que digas. 666. No dijo nada. Y está liso. Como de pregunta, como de castigo. Ay, sí dijo. Pero eso no lo dijo. No dijo el 666. Muchachos, pues My Talking Tom no tiene nada, nada de terrorífico. Nada de terrorífico, está muy bonito, está todo precioso, su hámster está hermoso. Le doy 10 de 10. Ahora vamos a jugar con Talking Ben. Oh. No puede ser, esto sí tiene muchas malas opiniones. Tiene 3.5 de opinión de estrella y dice,
Esta experiencia es la más mala de las aplicaciones. Le puse una estrella porque un día le pregunté en dónde está y se puso con una cara macabra. No lo instalen, por favor. ¡Oh, no! Dice otra persona, la verdad es que este juego no está creado para niños, lo acabo de probar ya que antes no estaba disponible y es un juego que probé con mi hermana y contestaba preguntas con un sí, por ejemplo, ¿me espías? Yes, es decir sí, pero lo raro es que el juego es ruso u ucraniano, la verdad que les recomiendo que no lo jueguen, ya que por ejemplo te obliga a encender el micrófono si no te sacaba de la aplicación, no lo recomiendo, menos para menores de edad. Otra dice, Ben es maleducado y alcohólico, no es bueno para nadie ni para los niños, no entiendo por qué dicen que es para niños si no lo es, toma alcohol, no es bueno para los niños, les enseña cosas maleducadas y demasiado malas, no descarguen esta aplicación, la descargan y nunca van a volver a ver algo peor, y cuidado que podrían rastrear su ubicación, por favor tener cuidado con esta aplicación. Otra cosa dice, lo jugué a las 3 de la mañana, exactamente, y cada vez que entraba se cerraba y se abría, algo volvía a entrar y pasaba lo mismo hasta que ya me dejó entrar y empezó a sonar el teléfono solo y le pregunté si era el diablo y dijo que sí, turbio. No, está súper aterrador, todos los de esos que están diciendo, muchachos, tiene muy malos comentarios, dice que esta aplicación es espeluznante, no es para niños, no puedo escucharte, necesito acceso al micrófono para hablar contigo, aceptar. Permitir que Talking Ben grabe el audio solo esta vez. ¿Cómo porque quieren grabar el audio? O sea, ¿para qué? Okay. No sé. ¿Cómo para qué tú grabarías un audio? Talking Ben, pareces loco. Talking Ben, ¿tú nos espías? Talking Ben, ¿nos estás espiando? ¿Qué? Ya se durmió. Talking Ben, ¿Regina es fea? Talking Ben, ¿por qué me estás callando? Ay, vamos a darle licor. No es licor, es como un jugo de manzana, porque tiene una manzana. ¡Uy, la avienta! ¡Ah! ¡Guau! ¡Talking Ben es del diablo! ¡Talking Ben es del diablo! ¡Uy, se cayó! ¡Uy, se cayó! Se me afigura Talking Ben como un muñeco de peluche de esos de los que dejas olvidados y olvidados y se llenan de tierra y luego cuando lo vas y lo sacas huele como humedad. Como a caca también. Se me afigura Talking Ben como un muñeco de peluche de esos de los que dejas olvidados y olvidados y se llenan de tierra y luego cuando lo vas y lo sacas huele como humedad. Talking Ben huele a caca. Talking Ben huele a caca. Mira cómo se va a reír. Talking Ben, ¿qué estás haciendo? ¿Eres terrorífico o no? Oye, prende tu micrófono, quiero hablar contigo. ¡Lupe! ¡Es verdad lo que dicen en los comentarios! ¿Cómo me dijo Regina? Dijo como... Oye, prende tu micrófono, quiero hablar contigo. Prende tu micrófono, quiero hablar contigo. ¿Pero el micrófono ya está prendido? Si no, ¿cómo estuviera hablando con él? ¿O no? Sí, está prendido. A ver, voy otra vez a hablarle, a ver qué dice. Talking Ben. Talking Ben, ¿puedo hablar contigo? Ya no quiere hablar. Talking Ben. Oye. Oye. ¿Cómo que quieres hablar conmigo? ¿Cómo que quieres hablar conmigo? A ver, pues vamos a hablar. A ver, pues vamos a hablar. Dime algo. ¿Dime algo? ¿Qué? Escuché algo raro. Escuché como... ¡Bah! ¿Escuchaste? Sí. Yo nada más le dije, dime algo, y se escuchó como algo. Como si pues... Voy a bajar. Como si pusieran una grabadora. Oye, Talking Ben, dime lo que me ibas a decir, ándale.
estoy contra ti. Estoy contra ti. O algo así. No, yo no le entendí absolutamente nada. O sea, no, nada, 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 no le entendí nada, absolutamente nada. ¡Oh, mío! Talquín, ven. Talquín, ven y Talquín, Ángela. Talquín, ven y Talquín, Ángela. ¿Cómo estás? A ver, estoy viendo algo en el ojo de Talquín, ven. Es en serio. A ver, no, no, no. Toma la captura. No, no, esta no era. A ver. Estoy viendo una persona en el ojo. No. Dame acceso para poder prender tu cámara. ¿Estás en su aplicación? ¡Estás fuera de la aplicación y te dijo que...! ¿Qué está pasando, Lupe? No, no puede ser. No, es que yo vi a alguien. Yo vi a alguien, te lo juro. Te lo juro que yo vi a alguien en el ojo de Ben. Te lo juro. Ben. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ben. Ben. Estoy viendo la de esta. Es que te lo juro que vi a alguien. Te lo juro que vi a alguien. En el ojo de Ben. Ay, le estoy haciendo zoom, ya. ¿Eres una niña? ¿Por qué te está preguntando cosas así, diciendo que prendes tu cámara y ni siquiera estás en la aplicación? Mira, tiene como un granito rojo aquí. Se va a apagar, se va a apagar. Tiene un como... Ay, híjole, ya le puse algo rojo aquí. Pero aquí tiene como un puntito rojo. Ah, chis. Como si fuera una cámara. Miren, muchachos, esto se pone aquí cuando yo le toco aquí. Pero este es un punto rojo diferente. Esto es un punto rojo diferente. Como si una cámara estuviera... Cuando se le pone un foquito rojo. Como si una cámara estuviera ahí. ¿Qué? ¿Qué? Es que, ¿por qué habla así? Habla bien raro. Miren, ahí está el foquito rojo. Oye, sí. Talquín, ven, me das mucho miedo y te voy a desquitar la aplicación porque ya no quiero jugar contigo. ¿Qué se supone que es eso? No, es que te digo que es como que entra mucha aire. Interferencia. ¿Cómo? Sí. Es que en el ojo de Talquín Ben se le mira una bolita roja aquí a un lado, como si estuviera una cámara grabando y se ve una bolita roja, como si alguien está grabando del ojo de Talquín Ben. ¿Segura, Pope? ¡Ay, sí, no manches, sí es cierto! Esto, todo esto que están diciendo de esta aplicación es verdad. No. ¿Qué? Exactamente, ¿qué horas me empezó a decir cosas Talquín Ben? No sé. Son las 3:05. ¿Es en serio? Si fue hace como 5 minutos. ¡Ni me había dado cuenta! ¿Por qué? ¿Qué? ¡Oh, déjame la quieta! ¿Qué dijo, Lupe? ¡No sé! ¡Desinstálala! ¡Se escuchó muy feo! Muchachos, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Talquín Ben es muy, muy aterrador. O sea, te dice cosas que de verdad no tiene por qué decirte esas cosas. Pero, de verdad, todos los comentarios tienen razón. Esos comentarios tienen razón. Y peor tantito porque eran las 3 de la mañana exactamente cuando lo pregunté. Pero, muchachos, yo lo voy a desinstalar. Yo no lo voy a dejar ahí porque si lo dejo ahí, me va a estar... O se va a estar abriendo la aplicación solo y va a estar hablando Ben solo. O pueden estar marcando. No lo sabemos, pero tampoco quiero averiguarlo. Yo ya la desinstalé. Ya le dije adiós, Ben. Ya. Pero la verdad, yo les recomiendo que nunca, nunca anden descargando ese tipo de aplicaciones porque te puede pasar eso o te pueden hackear el teléfono, recuerden, muchachos. Y nosotros no tenemos dinero como para andar comprando y comprando y comprando teléfonos. Así es que nunca las anden descargando y menos, es importante, menos dando datos personales. Nunca des ni tu nombre, ni tu dirección, nada, nada de datos personales en las aplicaciones. Por favor, muchachos, nunca jamás y nunca le crean a las personas en los juegos, porque así te pueden decir, vamos a jugar un juego y te pueden estar hablando por ese juego. No les crean nada de lo que les digan. Y bueno, pues ya, muchachos, si te gustó este video, déjame tu like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen más videos como este. Y bueno, pues ya, goodbye.